audiencia del país al más visto jamás en la historia de la televisión. No sé, en estos tiempos que vivimos, donde privan los programas de cotilleo, no sé si un programa de poesía, pero cuajan. Cuajan seguro. Basta la de televisión. La gente está harta de tanto tómbola, salsa rosa, aquí hay tomate y aquí hay leches. El pueblo está ávido de cultura y nosotros se la vamos a dar. No sé, no sé, pero el programa de Sánchez Dragón yo creo que no lo ve ni su familia. Por Dios, Nevecia, es que son un recuerdo. El nuestro será un programa dinámico, vitalista, entretenido, participativo, accesible a todo el mundo. Vamos a revitalizar la poesía. El mundo y la cultura quedarán en deuda con nosotros. De todas formas sigo pensando que deberíamos haber hecho una preselección de los concursantes. De ninguna manera. No podemos llegar a nadie el acceso a la poesía. No le debemos poner barreras a la cultura. Este será un programa cosmopolita, abierto a todo el mundo, de cualquier nivel cultural y social. Además, cuanta más gente participe, más tiempo estará el programa en antena. Y puede estar segura que vamos a batir el reto de permanencia. No sé, no sé, porque esto de llamarnos Tele13 a mí me da a la verdad es que con todos los números que hay, no sé quién sería el capullo que se le ocurrió el nombrecito de Tele13. Pero no debemos ser supersticiosos. Con este programa, Recitando se va a Roma, lo vamos a relanzar definitivamente. Pero vamos, vamos, que es la hora. ¿Están listos los concursantes? Todos bonitos, jefe. ¡Cuidado, Kiko! ¿Qué pisa eso? ¿Qué es eso? Creo que es una caca de perro. No es una caca de perro, que aquí no entra ningún perro. ¿O sí que no es? Que no me necia, ni mucho menos. Que sí, Kiko, que sí. Que no me necia. Que sí. ¡Coño! ¡Máquina de pisar! ¿No ves cómo va a estar en la mano de Tele13 y va a caer con las consecuencias? ¿Hace cierra la limpieza? Entramos en antena. En 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, señoras y señores. Les habla Kiko Pacante. Bienvenidos a este primer programa de Recitando se va a Roma. Un programa innovador, cultural pero menos. Un programa con aires nuevos y refrescantes, que aleje de nuestros hogares esa polvareda de telebasura que últimamente asola nuestras pantallas. Un programa en el que todos ustedes tienen cabida. Si usted considera que recita bien, sea hombre, mujer, español o extranjero, solo tiene que presentarse aquí, en nuestros estudios de Tele13. Recitar unos fragmentos poéticos, citar al autor si lo conoce y esperar a que el jurado decida. El ganador obtendrá un viaje de 2 personas a Roma con todos los gastos pagados durante un mes. Y sin más preámbulos damos comienzo a este nuestro primer certamen de declamación. Recitando se va antes de nada, recordáis que para asistir como público solo tienen que llamar al número que les aparecerá en pantalla. El 9 000 000 001. ¡No! ¡Rita cae el número! ¡Por favor! Nuestra primera concursante se llama Alfonso La Carreta. ¡Kiko! ¡La Carreta! Perdón, Alfonso. ¡No! ¡Tu bragueta me la tienes abierta! Perdón, por favor. Alfonsa ¡ay! Viene de mi... digo, de Miranda del Ebro. ¡Ya he pillado un huevo! No quiero más. Ya le ha dicho Kiko, y vengo a narrarles unos fragmentos poéticos cortitos, todos ellos, de autor desconocido, cuando menos yo no lo conozco. Primero, el niño Jesús nació en un pesebre, donde menos lo piensa, salta la liebre. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Segundo. 2 y 2 son 4, 4 y 2. 6 con 8 y 8 y 3. ¡Te pica el ojo! Precisamente. Un aplauso para él. el título y el autor de la poesía que nos va a recitar. Segundo, se titula Segundo. Y yo, el autor soy yo. Segundo. Desde que vine a este mundo, mi destino es ser segundo. Mi padre tuvo dos hijos. De los dos, fui el segundo. Al otro le puso hijo y a mí me puso segundo. Dijo, el segundo, porque él se llama segundo. Y fue lo que hizo mi abuelo, que también se llama segundo. Y al segundo de su hijo, también le puso segundo. Parece que estoy marcado por el nombre del segundo. Así que haga lo que haga, siempre termino segundo. Si compito en un concurso, siempre acabo segundo. Corro en una carrera, siempre acabo segundo. Voy a consulta, siempre me llama el segundo. Segundo, siempre, siempre segundo. Parece que estoy marcado por el nombre de segundo. Seguro que en el certamen, pero también en el segundo. ¿Cuál mentira? es lo que está vivo. ¿Y cuál es muerto? ¿No será que parte de la vida es muerte y parte de la muerte es vida? ¿No será que el que está muriendo por dudar y pensar sea quien está viva? ¿No será que quien lo tiene todo claro es porque acaso ya está muerto en vida? ¿Quién me resuelve a mí este encuentro? Si es que puede, me lo diga. Que si puede y no duda, aunque mira, ya está muerto. Despidamos con un aplauso a nuestra animante compañera. por fin encuentro un parque en lo alto, una orina reluciente, igual que mi pueblo, blanco. Y pensé, qué gente tan preparada hay aquí en la capital, que hasta para cagar tienen en los parques orinar. Sin pensarlo dos veces, me cago pronto y con creces. Nada más terminar, siento un porrazo en la espalda que me impide respirar. Me vuelvo y allí detrás veo un hombre disconforme que iba vestido sin gorro y con uniforme. Y entonces con el chupón descubro la solución, la confusión. Aquel bonito orinar no era tal, maldición. Era un gorro de un guardia. Saludo a mi padre y a mi madre, a mi tío Floro que me estaba viendo, a la renuncia, a mi mujer, a mi suegra no, a mi suegra no. También saludo a mi primo Margarito, y para que no se enfade, saludo también al Delmiro, al Venancio, mi amigo Cambarrana y a Ovidio el pregonero. Bueno, y a todo el pueblo, porque te quedarán pocos por saludar. ¡Dale, hombre! ¡Dale que nos saluda a todos! ¡Ahora está todo el pueblo! ¡Hombre! A vos no! ¡Medio aguanito, media picha! ¿Y eso por qué, hombre? Porque es un desgraciado. ¡Ha metido las borras en mi parcela! Bueno, pues a todo menos a Juanito Media, a Juanito Arce. ¡Un aplauso para mi seco! Pero era para recitar, para que no llegue a jugar. Y al próximo día de reflexión, por favor. Sí, jefe. La próxima vez de reflexión. Vamos, Kiko. Tranquilo, por favor. Pero ¿cómo me voy a tranquilizar si llevas jodiéndome toda la noche? Como si fuera poco la nochecita que llevamos. Tranquilo, Kiko, tranquilo. ¿Hago pasar al siguiente concursante? Ni concursante ni hostia. ¡Publicidad! ¡Publicidad! Este se ha acabado. El director soy yo. Digo que se ha terminado, se ha terminado. Venga, ya se puede ir. ¡Fuera! Esto se ha acabado. Tú, no me seas, cuéntame. Pero Kiko. ¿Y ustedes qué cantan? ¿Que les gusta ver a un hombre destrozado? Pues quédense o hagan lo que les dé la gana. Pero a ti no se te ocurre decirme que te hizo, hostia. Mi primer programa, me iba a comer el mundo y me viene este desastre. Pero ¿de dónde han sacado estos ejemplares? Es que lo han estado seleccionando para hundirme. Kiko, Kiko, el programa ha sido un éxito, la centralita está bloqueada. Hemos batido el récord. La gente lo que quiere es morbo, morbo y casudeo. Nosotros hemos dado las dos cosas. Bien, coño, bien. Morbo y casudeo, pues lo van a tener. Tú, ¿qué has contratado? ¿El Tele13? ¿Verdad? Ahora mismo no te lo ves, trabajar en la TV. Pero para que no nos entre ninguno mejor de los que hemos tenido esta noche.